Sí, me empieza a cabrear un poco lo de hacer bandos otra vez. Por favor. Los que estáis en contra de la selección, los que a Morata no sé qué. Ese blindaje de vestuario que ya conocemos, que es muy antiguo, muy antiguo. De Clemente. Es decir, uy, los enemigos, está no sé qué, para proteger al vestuario. Si ese vestuario ya está blindado, si están todos agradecidos en la convocatoria, están agradecidos todos. Totalmente. No son jugadores que hayan sido, no es Sergio Ramos, no son jugadores que lo han ganado todo. Total. Algunos lo quieren ganar ahora, ¿no? Con lo cual agradecidos a Luis Enrique, pero están todos, él es el líder, lo tiene claro. No hay nadie más que él. Hemos visto en el caso de Suiza, aparecía el seleccionador dando ahí una consigna, animando, agitando. Y luego en Suiza aparecía que jugador era el que aparecía. Saca. El ausente era el que estaba ahí. Aparecía también. El otro día Pogba también. Animando al equipo. En España solo anima Luis Enrique. Es lo que hay. Que no le ocurra a otro animar. Es él. En el Barça. En todo le gusta. Messi también. Pero el crear esa situación de algunos no queréis a la selección. Yo creo que tenemos que tener muy claro que Luis Enrique es un empleado de la Federación Española de Fútbol que cobra por hacer su trabajo. Y nosotros queremos que gane la selección de nuestro país. O sea, no es que tengamos que... No le debemos nada a Luis Enrique, que cobra por lo que hace, gana un pastizal por hacerlo. Todos los jugadores, me parece bien que ganen, ¿eh? Son profesionales y trabajan para eso. Pero me parece que estemos dándoles las gracias a ellos por jugar, bueno, por hacer su trabajo. No. Aquí, estos chicos, esta gente juega... para una selección que representa a un país. Entonces, aquí, algunos o muchos en este país disfrutamos con la selección porque nos sentimos españoles y nadie nos tiene que dar lecciones de qué sentir o no sentir. Que quede claro que aquí los jugadores o el entrenador no son más que nadie. Son trabajadores de una Federación Española de Fútbol. Pero eso que nos dé lecciones, aquellos que queréis, que vais en contra de no sé qué, hombre, aquí cada uno siente la selección como la siente. Pero lecciones, ninguna. Pero hoy más que nunca, Josep.